Okay, I'm super tired. Today was not the most productive day when it comes to the house. I had to go to Home Depot and get a bunch more paint. Like, houses take so much paint. And there is so much, like, space in this one, rooms and doors and whatever you call that down there. Oh. Yo, ustedes saben cuántos sugar daddy he tenido en mi vida. Me he gastado dinero en estúpido. Ay, señores, qué arrepentida estoy. Yo he vivido mi vida sin ningún arrepentimiento. Y ahora yo camino en mi closet. Y yo me arrepiento de cada zapato. Es lo único que yo me arrepiento en la vida. Ay, Dios mío, yo hubiese tenido tantas casas y tanto dinero para que alguien venga y me pinte y no tener que pintar yo. Ay, Dios mío. Nunca es tarde. Lo hice. Y voy a hacer más. ¿Alguien quiere zapato? Anyways. Vamos a darle consejos hasta ahora he aprendido. Aparte del dinero del closing y el dinero del down payment de la casa, de la propiedad de inversión, del edificio, de lo que sea que vas a comprar. Tienes que tener, sí, porque mira, lo que es el closing y el down payment, verdaderamente eso depende de lo que cuesta la casa, de muchas cosas. Pues eso no es un número así como que yo te puedo decir cuánto es. Pero sí tienes que preguntarle cuando tú llegues. Por ejemplo, si vas a usar a Diego, que fue el que usé yo, you go and you tell him and he'll tell you more or less what's going on. So you could always be prepared. He always on point with it. Él me dijo a mí, va a ser por aquí, pero puede ser menos. Y fue efectivamente how it was. Pero aparte de eso, tienes que tener dinerito y te voy a explicar por qué. Tienes que tener dinerito guardado porque, por ejemplo, esta casa cuando yo entré, estaba, bueno, la casa está, mírenla ahí, señores, la casa está 100%, eso tiene las cortinas ahí, tiene ventanas de impacto, esto está genial, son 4 cuartos, 2 cuartos, atrás tiene un edificio que tiene más apartamentos también, o sea, it's a huge property, es una propiedad muy grande con muchos rentals, no una cantidad así, tiene como 2 o 3 rentals nada más, dependiendo cómo la quieras rentar. Pero cuando yo vine, todo estaba lindísimo porque tenía muebles y todo se veía perfecto. Cuando la quitaron los muebles, ay, como yo vi esta casa de fea. La sigo viendo linda, pero las paredes con los colores que tenía, era como un verde azulado que se veía horrible sin mueble. Entonces tuve que pintar, pero tú sabes lo que cuesta pintar. Entonces, una tanqueta de pintura, porque tampoco quiero comprar la pintura más barata por la simple razón de que quiero que me dure la pintura, que yo, you know, limpiarla si se jode y todo. Me he gastado entre primer para quitar ese color horrible y pintura a $1,000. Y lo estamos pintando nosotros. Por ahí hay compañías que me querían cobrar 4,000, 7,000 por pintar. Explícame. Tan loca la gente. Yo sé que es trabajo y todo, pero un niño, hello. Pero encontré a alguien que ya empecé a pintar yo y ya por lo que queda. Ya encontré a alguien muy bueno que me dio un precio que unheard of. Y me lo dio por iron, que es como debes de pedir tú las cosas. ¿Y por qué les digo que tienen que pedir un invoice detallado de las cosas? Porque, por ejemplo,
La gente que vino al principio me decía, te voy a hacer esto, y son $7,000. Yo le dije, ok, yo hago esto y esto, hazme esto nomás. No, pero, no. Tiene, y no les dé pena, no les dé pena ninguno. Oye, no, niño, tú estás loco, eso es demasiado caro, no tengo ese dinero. Señores, no lo tengo, $7,000. Yo puedo poner en otra propiedad. ¿Me entiendes? No es que no esté, es que no es para eso. Con $7,000, en vez de yo gastarlo en una bobería como un reguero de trabajadores aquí pintando, chica, yo puedo comprar electrodoméstico para otra propiedad mía. Y ahí puedo comprar electrodoméstico una pila de propiedad. O sea, tienen que a veces sacrificarse. Vamos a seguir con los consejos. Ya les dije, cogí esta propiedad. Ay, mira, se me hizo el corazón en el pelo, qué bello. Con Angie's Home, fue mi realtor, y Diego fue mi financista. Pero una de las cosas que yo tenía clara era que mi marido es productor de esas películas que a ustedes les gustan. Él no es handyman, ni yo menos. Entonces, Angie me enseñó muchas propiedades que había que hacer cositas mínimas. Señores, pero ya yo busqué a alguien que pintara. Después de un día yo pintando, usted se imagina yo haciéndole cosas a un hombre, ¿no? Tú tienes que ver tus limitaciones y tienes que tomar tus decisiones. A lo mejor coges una propiedad que cueste un poquito más, pero no tienes que invertirle nada ni hacerle nada, aunque siempre hay que hacerle su inversión como la pintura, que es lo único que hay que hacerle a esto, a esta que yo cogí. Pero son cosas que tienes que pensar, así que tienes que ser clarito, eficiente con tus limitaciones y con lo que tú puedes hacer. Es primordial. Otra cosa que tienes que tener en mente es que tienes que ser totalmente realista y 100% claro, no solamente con tu financista, sino también contigo y con tu agente de real estate. Y les explico por qué. No vayas ahí haciéndote que más dinero tiene, porque ninguno, número uno, no tiene más dinero que ellos dos. Número dos, no puedes pensar en lo que tú quieres. Tienes que ser coherente con tus capacidades económicas y decir, esto es lo que yo puedo, ¿me entiendes? Y decirles a ellos clarito, esto es lo que yo gano, esto es lo que yo gano sin, si no tengo trabajo, ¿cómo yo pago por eso? O sea, háblale de todos los miedos que tú tengas, háblale de todas las cosas que pueden pasar en tu vida y ellos te van a dar un consejo de cuál es la propiedad que puedes escoger cuando se presenten todas estas cosas que tú tienes en la mente. Así que ya saben, mis amores, aquí estoy haciéndome la dueña de casa porque ya lo soy. Estoy alteradísima, tengo mucho nervio porque no sé nada de esto, aunque tengo un team genial ayudándome. Pero así todo, es una aventura nueva, son cositas nuevas que uno hace. Yo creo que de todas las cosas que yo he planeado en mi vida, esta parte de mi retiro que ya está llegando es una de las más rápidas que ha venido, porque yo decidí hacer esto en enero y ya tengo dos. Así que todo se puede cuando, número uno, estás clara contigo, tienes personas que te ayudan y que te guían y le echas ganas. Esas tres cosas y ganaste. Yo desde que tengo como 20 años no he trabajado tanto en mi vida como he trabajado para esta casa. Contraté a alguien. No pinto más. Terminé haciendo lo que dije que no iba a hacer. No existe. Terminé. Contraté a alguien. ¿Para qué me pinta? Este es el consejo del día de hoy.